mata nuestra alma, nuestra mente y nos detiene sumergidos en lo más adentro del ser, apartados. Ojalá que no nos puedan ver. Y yo sigo pensando, sigo imaginando, voy cada instante interpretando todo. Me llegó la primera invitación a participar en lo que se supone que era, que eran los hijos, digamos. Que yo no tenía idea que existía una agrupación así, y fue el año pasado, creo, fue el año pasado, el curanto. Me llamaron por teléfono, me contactaron, y supongo porque ellos conocieron mi caso a través de la prensa, del clinic, que yo era... Soy cantante, entonces empecé a hablar sobre el caso de mi papá, sí, públicamente. Todo nos sorprendió. Y claro, yo suponía que... Sí, fue por el declive que lo leímos. Estuvo súper bonito. Yo lloré. Toda la no, además está hermosa. Super... Sí, súper bonito. Además que era la primera vez que anotaban las historias personales, así como la viviste y todo el cuento. Entonces... Cuando leímos tu caso, quedamos de verdad súper impactados. Además, decíamos una persona así como pública, conocida. Que sea pública, sí. Que le diga. Claro, y que le haya pasado lo mismo que a uno, y que lo diga. Y todo ese cuento para nosotros sí fue como súper importante. Llegó la música, y la música vino a ser esa rampla por la cual aparecía la magia y la transformación de transmutar el dolor, el sufrimiento, la rabia, la ira, el vacío, transformarlo en una catarata de emociones, de letras, de poesía. Yo siendo una persona casi analfabeta, que no apenas sé multiplicar y escribir, digamos, me considero ya, me lo digo a mí misma, no lo ando diciendo en los cuatro vientos, pero me considero un escritor, porque yo escribo, y además me considero músico, y sin haber estudiado música, sin haber estudiado composición, soy un compositor porque compongo mis propias melodías, mi propia música, mis propias letras, que están hechas a partir de mi vivencia. Mi vivencia y mi relación con la vida, y de lo que yo espero para solucionar mis propios temores, y de lo que yo espero para mi país, un mundo mejor. Este árbol que está aquí es un magnolio grandiflora que crece muy lentamente. Me lo regalaron unos amigos cuando asesinaron al José. Y lo plantamos ahí con los niños y florece, está pronto a florecer ya unas flores blancas, grandes, preciosas. Sí, me propuse que no me ganaran. Yo soy una persona que soy alegre, lo paso bien, me gusta reírme, me gusta salir a bailar, me gusta jugar, me gusta... Trato de vivir plenamente la vida, en definitiva, y de gozar los minutos en que uno puede gozar. Yo creo que cuando uno ha tocado a fondo con el sufrimiento, uno es capaz de gozar con cosas muy simples y gozar mucho, de verdad. Sí.
Estamos aquí en el día de hoy para conmemorar un día en que en el mundo entero se reafirma que estamos contra la tortura. Y lo estamos haciendo en un lugar especial que es este Estadio Nacional, porque este fue un lugar de tortura. En el caso chileno, es mucho lo que nos falta por hacer. Todos sabemos lo que está pendiente en la justicia. Todos sabemos los casos que faltan por esclarecerse, los cuerpos de los detenidos desaparecidos que todavía no encontramos, las miles de verdades que todavía no conocemos. Todos sabemos las falencias que existen en esa dimensión. Sin duda, los lugares que queremos aquí que sean reconocidos como monumento histórico no son lugares que nos hablan de cosas bonitas. Quisiéramos que nunca hubieran sucedido, pero sí queremos que como parte de la identidad de Chile nunca se olvide lo que aquí pasó. Porque eso no solo va a poner en la historia el hecho de que se violaron los derechos humanos en nuestro país, sino que también va a poner en la historia el hecho de que aprendimos algo de esa lección y que decidimos que no iba a pasar nunca más y que decidimos que los derechos humanos iban a estar al centro de la cultura chilena, de la identidad chilena, de lo que tenemos que entregarle a las nuevas generaciones. La vida nos enseña a comenzar de nuevo, lleno de esperanza, lleno de deseo. No nos damos cuenta cómo pasa el tiempo, solo luchamos para realizar los sueños. Ay, suele suceder que el camino se confunde, las ideas se funden y no hay nada claro que pensar.